Hay un tema en el que hay que tomar el toro por los cuernos definitivamente. Y no le corresponde al presidente, al que esté, al que estuvo o al que estará. Porque en honor a la verdad, usted y yo sabemos de que si la ciudadanía no hace del mismo un clamor, las autoridades nada van a hacer al respecto. Y ojo, no es que yo me haya tragado el cuento del 4%, como que si uno no sabe que eso es una burda manipulación social, porque en aquel entonces se dio un problema entre un ministro de educación y un empresario, y vamos a decirlo, Melanio Paredes versus Pepín Corripio, y Melanio pagó bien caro su osadía de mandar a imprimir los textos integrales, una vaina así, no me acuerdo cómo se llama eso ahora, a México, me parece, y no en la editora de Pepín Corripio. Y eso fue lo que desató el famoso debate aquel, independientemente de que eso esté avalado o no en la Constitución. Pero hay un tema que no es el fronterizo y no es la vana lucha por la corrupción, tema en el cual la clase media de República Dominicana se deja manipular de una forma acéfala. ¿Y cuál es ese tema que tenemos que comenzar a resolver ya? Bueno, ustedes lo vieron ahí. Lo vieron recientemente con esas lluvias. ¿Y a qué me refiero? El país inundado. Hasta al presidente por poco se le queda la avanzada. Porque se la vio difícil pasando un largo cúmulo de agua. Señores, ya está bueno del relajito. De que como eso no se ve, no suma votos. O sea, usted sabe aquí la cantidad de gente de clase media que ha perdido su vehículo. La cantidad de gente de clase media que se ha visto desestabilizada económicamente porque se le inundó el carro, la jipeta, y el seguro no cubre eso. ¿Eh? La cantidad de gente que ha pasado el susto de su vida por una estúpida inundación. Pero lo peor es la crítica que hacen los alcaldes y los candidatos alcaldes, que se atribuyen la solución de un tema que saben que ellos no pueden resolver porque el presupuesto para acometer dicha acción incluso supera el presupuesto general de los ayuntamientos. Por lo tanto, aunque las alcaldías no queden fuera, hay que decirlo, es al gobierno central que le corresponde responder el tema del drenaje en nuestro país. Y yo, siendo objetivo, siendo justo, digo, bueno, ese tema hay que comenzar a resolverlo, porque tampoco vamos a politizarlo, tampoco le vamos a cargar el dado totalmente al que está ahora, no. No hizo nada Danilo, no hizo nada Leonel, no hizo nada Hipólito. Y tal vez el que hizo alguito, yo no sé, tal vez el que hizo alguito fue Joaquín Balaguer. Pero no podemos seguir en esa chercha. Cada vez que en República Dominicana caen 2 pesos de agua, se arma un caos. Y quienes tienen la posibilidad, en base a su poder, de comenzar a resolver eso, despachan el tema diciendo, no, hombre, no deja eso así, eso no se ve, eso no suma votos. Ajá, entonces, como eso, según ustedes, no suma votos, tiene que ser la misma clase media que se dejó meter al medio con el tema del 4%, la misma clase media que se dejó meter al medio con el tema de la falsa lucha contra la corrupción, la que salga a defender la inversión de sus vehículos, la que salga a defender la tranquilidad en esos días lluviosos de saber que pueden salir a las calles. Tenemos que convertir esto en una exigencia nacional.
La solución del drenaje tiene que comenzar desde ya. Basta. No podemos seguir con esa chercha. Yo particularmente, está lloviendo. No, hombre, no, yo me quedo. Me quedo en casa, no hago nada. Porque yo sé ya perfectamente cuál es el libreto. ¿Qué es lo que me espera si salgo a las calles? Lo tengo clarito eso. Entonces, como ellos no van a hacer nada, y eso ya nos queda más que claro, porque caramba, reitero, no lo hizo Hipólito, no lo hizo Leonel, no lo hizo Danilo, y ya pasaron tres, y bueno, ya pasó el gobierno, sí, ya pasó 3 años y pico, y Luis Abinader no tocó esa tecla. ¿Y saben qué? Ese tema de cara a usted y yo es más importante que el falso debate de la lucha contra la corrupción. Señores, gracias por llegar a la parte final de este desahogo. Tenemos cosas nuevas y una de ellas es lo que viene justo a continuación. El análisis, el comentario de mi amigo y colega Melvin Sena, El Prospecto. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Donald Trump y Joe Biden en el juego de poder que tienen en el medio a Luis Abinader. Para nadie en el mundo es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, presiona a la República Dominicana de todas las maneras habidas y por haber en relación al tema de los hermanos haitianos. Solamente usted tiene que ver las noticias y hacer un recuento que cada vez que la República Dominicana intenta hacer uso de su soberanía, Estados Unidos busca una forma de presionarlo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos ve como objetivo que la República Dominicana sea los principales responsables de ser la solución a la situación por la cual está pasando Haití. Solo tenemos que ver hacia el pasado brevemente, y cada vez que la República Dominicana comienza a hacer unas operaciones de deportaciones de ciudadanos en Estados Unidos, en estatus irregular en la República Dominicana, Estados Unidos sale con algo que obliga al gobierno a recular esa postura. En un momento se intentó sancionar empresas que, a entender de muchos, eran empresas del gobierno dominicano, pero resulta ser que son de capital estadounidense, pero que operan en la República Dominicana, como lo es el Central Romana, donde están las cañas. Y si muy bien es cierto, existen cosas por las cuales se deben corregir y deben mejorar, y que el gobierno dominicano debería estar más pendiente, no es menos cierto que esas empresas siguen siendo de capital estadounidense. Por ende, la sanción se suponía que no cayera sobre el gobierno de la República Dominicana. Pero mediáticamente sí se juega con la percepción de que la República Dominicana abusa de los inmigrantes. Y cuando en la República Dominicana hablamos de inmigrantes, todos sabemos que estamos hablando de haitianos, aunque usted no lo crea, porque la gran población de venezolanos y de chinos que tenemos en la República Dominicana es insignificante para fines económicos o de carga social para los dominicanos.
Recientemente vimos cómo el senador de la Florida, Marcos Rubio, le da un, digamos, un espaldarazo al gobierno de la República Dominicana, encabezado por Luis Abinader, que el gobierno dominicano no capitalizó adecuadamente, ya sea porque no tenían planes este movimiento estratégico de usar esa narrativa que implantó el señor Rubio a los medios de comunicación de que Estados Unidos presiona a la República Dominicana para que se encargue de los haitianos. El gobierno dominicano no esperaba esta ayuda y no supo qué hacer con ella. Otra lectura que le pudiéramos dar es que el gobierno dominicano busca una forma de acercarse y de relacionarse con el gobierno de Joe Biden y no busca tener más fisuras en ese sentido. Por esa razón, digamos que el gobierno no quiso capitalizar las declaraciones de Marcos Rubio. ¿Pero qué pasó luego de eso? Sale el informe de Estados Unidos, el informe de Estado de los Estados Unidos en relación a los abusos supuestamente y violaciones de los derechos humanos. Y hace referencia a los derechos humanos de los inmigrantes, de los haitianos. Si Marco Rubio del Partido Republicano ayuda al gobierno y Biden presiona nuevamente al gobierno dominicano con el supuesto informe de que aquí se maltratan y se violan los derechos de los haitianos, mismos derechos que los haitianos no son garantizados en Haití. Mismos derechos que el gobierno de Biden le viola a los haitianos, ya que cuando el gobierno de los Estados Unidos le critica a la República Dominicana, le pide o le exige al gobierno de Luis Abinader no deportar a los haitianos, mientras ellos sí siguen deportando y sí siguen enviando a los haitianos al mismo país donde la República Dominicana envía a los haitianos. Entonces, estamos en el juego de poder entre Biden, Trump y Luis Abinader en el medio, que si muy bien el gobierno dominicano no ha sabido utilizar adecuadamente las estrategias mediáticas para poder salir de la presión por la cual está sometido por el gobierno norteamericano, también es cierto que tiene mucho camino que recorrer y muchas cosas que responder, que aún los dominicanos esperamos respuesta. Del presidente de la República Dominicana no esperamos, yo no recuerdo haber dicho eso, yo no sé de qué tú me hablas. Los dominicanos esperamos respuestas y soluciones ante esta presión estadounidense. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.